Si no ardemos juntos, ¿quién encenderá esta oscuridad? Bienvenidos a la segunda parte del programa El Refugio para los Emigrantes en el Estado de México. En seguimiento a la discriminación, violencia y xenofobia que actualmente padecen y son víctimas los emigrantes centroamericanos por parte del gobierno de Erubiel Ávila Villegas. Gobierno que se ha caracterizado por promover el linchamiento social hacia todo lo diferente y criminalizar a nuestros hermanos de los distintos países de Centroamérica y Sur de América. El gobierno en cuestión se ha caracterizado por promover, con el uso del sistema judicial y policíaco, actos que son considerados como delitos de lesa humanidad, ya que, sin importarle la vida de las personas, promueven los secuestros, el odio hacia nuestros hermanos latinos del Centro y Sur de América, sin que les importe quitarles la vida. Los invito a observar la siguiente prueba videográfica en la que podemos constatar la violencia ejercida por parte de los policías del Estado de México en contra de nuestros hermanos emigrantes. Pasemos a ver el video. Pero ya ves, estamos. Porque el color de la sangre no se olvida, como hemos podido constatar en la prueba videográfica, hay un uso ilegal del actuar de la policía y violatorio de los derechos humanos, ya que la policía no puede agredir físicamente a las personas. Por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre menciona que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como por naturaleza de razón y conciencia deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. Si analizamos con detenimiento esta Declaración de Derechos Humanos Internacional, vemos que hay que concluir en una violación clara por parte del gobierno de México con relación a los tratos crueles e inhumanos que ejerce en contra de nuestros hermanos del Centro y Sur de América. La misma Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el apartado que corresponde a los derechos del hombre, refiere el artículo primero que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En el artículo segundo menciona que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en la declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. Es lamentable que el gobierno mexicano firme acuerdos internacionales que solo en apariencia busca quedar bien con los otros países que integran la Organización de las Naciones Unidas. Y que este gobierno en la práctica y ejercicio de los derechos humanos adopte una conducta de omisión violatoria de los derechos humanos. Bien, los invito para que pasemos a unos cortes comerciales aquí en Yo Soy 132 TV. Estás viendo Yo Soy 132 TV. En un momento continuamos.